estamos muy contentos de tenerlos nuevamente. Y bueno, para continuar con esta diversión, vamos a iniciar con el programa Manualidades con Miss Cari. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo súper interesante y acuérdense que Miss Cari siempre le ha gustado cuidar al medio ambiente. Por eso, el día de hoy vamos a ocupar material que podemos reutilizar. En este momento nos toca reutilizar botellas de plástico. Entonces, recuerda, material, una botella de plástico, yo te recomiendo que sea grande porque la vamos a utilizar para una macetita. También vamos a utilizar pintura acrílica negra, blanca, pinceles, un vasito con agua para enjuagar nuestros pinceles y un cuchillo. Para usar el cuchillo es necesario que un adulto te ayude, ya que te puedes cortar y no queremos que te pase algún accidente. Yo voy a hacer dos diseños el día de hoy. Tú puedes elegir el que más te guste. Para iniciar es importante que nuestras botellas tengan un orificio para que nosotros podamos recortarlas y darle la forma que necesitamos. Para eso necesito que le pidas a un adulto que con un cuchillo o con un cúter le haga un pequeño orificio en la parte de arriba, como por aquí. Entonces, después de que un adulto nos apoyó cortando la botella, ahora es más fácil que nosotros podamos manipularla. Sin embargo, el plástico puede cortarte. Así que si sigues necesitando el apoyo de un adulto, solicítalo. No dudes en hacerlo. Bueno, al tener el orificio, tú puedes meter las tijeras y ahora sí puedes empezar a darle forma a tu maceta con esta botella. Vamos a hacer un diseño de un panda y un gato. Como sabes, los pandas tienen orejas, igual los gatitos. Entonces, es importante que a la hora de estar recortando, diseñes sus orejitas. Como te dije, si necesitas ayuda, pídela a un adulto. Recuerda cortar las orejitas del gatito para que tenga la forma, porque si no, no va a aparecer un gatito. Listo. Mira, así es como quedó mi envase de refresco. Yo empecé a recortarlo, no olvidé sus orejitas. Entonces, como puedes ver, ya tiene la forma. Ahora, lo único que me va a quedar es decorarlo para que ahora sí parezca un verdadero gatito. Vamos a pintar toda la botella con pintura acrílica negra. Entonces, con tu pincel vas a tomar un poco de pintura y vas a empezar a pintar la botella. Ten cuidado. Si tienes ropa que no quisieras que se manchara, entonces yo te recomiendo que te pongas alguna ropa viejita, alguna ropa que ya no ocupes, por si la llegas a manchar. Como te dije, vamos a estar pintando nuestro gatito. El día de hoy yo lo estoy haciendo negro. A mí me gustan mucho los gatitos negros. Pero si tú dices, ay no, a mí no me gustan los gatitos negros, yo quiero hacerlo de otro color, puedes hacerlo. Puedes hacerlo rosa, blanco, del color que más te guste. Es muy fácil. Aquí ya no necesitas la ayuda de un adulto porque esta parte es bastante fácil. Entonces, las botellas de plástico son bastante resistentes. Entonces, si nosotros queremos sembrar una plantita,
esta macetita va a aguantar lo suficiente para que se mantenga sano. Ya terminé de pintar mi botella. Ahora voy a dejar que se seque un poco. Mientras se seca un poco, voy a empezar a darle la forma a mi otra macetita, a mi otra botella de plástico. Recuerda que tienes que hacer lo mismo que hicimos al inicio. Hay que pedir ayuda a un adulto para que nos haga un orificio y poder recortarla y darle la forma que necesita. Con pintura negra, ahora la voy a pintar con pintura blanca. Si solamente tienes un pincel, te recomiendo que lo enjuagues con el vasito de agua que te pedí y utilices el mismo pincel. Ahora vamos a empezar a pintar mi botella, que va a ser una maceta de un panda con blanco. No olvides tener cuidado, no queremos que manches nada, no queremos que manches tu ropa, no queremos que manches los muebles. Si te ensucias las manitas, no te vayas a limpiar con alguna prenda o algún mueble que esté cerca de ti, porque si no, mamá se va a enojar bastante y ya no nos va a dejar hacer nuestras manualidades. Entonces, si se te ensucian las manitas y no te sientes cómodo, entonces yo te recomiendo que vayas al baño y te laves las manitas. O que tengas a la mano un trapito que mamá te pueda prestar para que te estés limpiando tus manos. Hay que pintar bien. Hay que pintar hacia solo un lado, porque si tú pintas por todos lados, no va a quedar muy bonito, va a quedar feo. Entonces hay que trabajar bonito, hay que tener paciencia, también hay que tener paciencia para que se seque nuestra otra macetita, si no, las cosas nos van a quedar mal.
ocupa la pintura solo cuando la necesites, no nada más por poner pintura. Si todavía tienes, trata de utilizarla lo mayor posible. No hay que desperdiciar. Puede ser un buen regalo para sus mamás, para nuestro papá, para nuestros abuelitos. Está muy, muy cool la idea. Y es importante que en lugar de tirar a la basura, utilizar. Es muy bueno darle un segundo uso a las cosas. Yo te recomiendo que hagas el diseño que más te guste. Estas son algunas ideas que yo te estoy dando. Ayer te comenté que es importante que llevemos a cabo nuestra imaginación y creatividad. Ok, ya pinté mi panda de blanco, ahora voy a dejar que se seque un momento para poder hacerle los adornos necesarios para que cada vez se parezca más. Para que nuestras macetitas podamos seguir decorándolas, es importante que dejemos pasar un rato para que la pintura pueda secarse completamente y a la hora que nosotros ocupemos la otra pintura, no se manche. Ahora, para decorar mi gatito, yo te recomiendo que ocupes un pincel más delgado, ya que estos detalles son más cuidadosos. Entonces, si tú usas el pincel ancho, no te van a quedar exactamente como tú buscas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es en las orejitas ponerle unos triangulitos blancos. Bueno, vamos a ponerle pintura blanca en las dos orejitas de mi gato. Hay que hacerles de manera triangular. Y así es como nos están quedando. Listo. Bueno, lo único que debemos de hacer es poner dos líneas curvas para simular sus ojitos. Para simular sus ojitos y le vamos a pintar unas pestañitas a sus ojitos. Ya saben, solamente son líneas que están hacia abajo. Ahora vamos a hacerle su naricita, hay que hacerla en medio, es una bolita, y vamos a poner, vamos a hacer una línea hacia abajo de su naricita y le vamos a hacer dos curvas. Los bigotitos los vamos a poner al lado de la carita del gato. Y bueno, si ustedes quieren ponerle unas chapitas para que se vea más linda, pueden utilizar pintura roja o rosa. Con un poquito y se lo ponen en sus cachetitos. Ahora vamos a decorar el panda para finalizar. Para el panda, con mucha atención. Las orejas las vamos a pintar con pintura negra.
listo, así es como nos queda. Ahora, chicos, si tú no eres muy bueno trazando los ojos, la nariz, con el pincel, puedes usar un plumón. Ya como ya está seca tu macetita, ya puedes trazar sus ojitos, donde quieres que queden, la forma, de qué tamaño. La puedes trazar con el plumón y ya nada más la remarcas. Como ya pinté mi maceta de blanco, entonces solamente le voy a hacer un circulito en la parte de adentro para recordar que eso no lo debo de pintar, porque ya la botella es blanca. Lo mismo hago con el otro ojo. Su nariz. Y su boquita. Ahora sí. Como ya tracé cómo quiero que quede mi panda, solamente voy a empezar a pintar donde marqué. Ten cuidado. Esto sí requiere un poco más de atención. Ok, ya pinté mi primer ojo. Ahora voy con la nariz. Hay que respetar los contornos que ya había dibujado. Remarcar su boquita. Su otro ojo. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden estar escribiendo y yo voy a ir respondiendo. Bueno, así es como nos queda nuestra macetita de panda. Bueno, chicos, como vieron, esto es bastante fácil y muy entretenido. Sigan realizando más macetitas en casa. Lo único que nos queda es colocar una plantita en nuestra maceta. Chicos, ahorita los voy a dejar porque tienen que pasar a la siguiente sección. ¡Hasta la próxima! Hola, chaparritos, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a iniciar oficialmente ya los diferentes retos y las diferentes cosas que nosotros podamos hacer. Para ello les voy a pedir por favor que me acompañen a nuestro rincón cultural en el cual vamos a estar trabajando, pero la verdad es que quería que ustedes vieran un poquito cómo luce nuestra escuela sin ustedes y qué tan importantes son ustedes como niños para nosotros como maestros y obviamente para nuestro colegio. Muchas veces nos podemos preguntar, yo qué tan importante soy si soy solamente un niño pequeño. Sin embargo, la importancia que tú tienes para nosotros, para esta escuela, es que tú eres quien le da vida a nuestro colegio. Así que acompáñenme, vamos a nuestro rincón cultural y ahorita nos vemos. Como se darán cuenta, nos encontramos a lo largo de la escuela, seguimos caminando, seguimos viendo y pues obviamente me imagino que todos extrañamos estos lugares tan maravillosos en donde reíamos, en donde a veces nos enojábamos, jugábamos y practicábamos miles de cosas padrísimas. Sin embargo, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, vamos a tratar de que esto sea lo mejor, que podamos aprender lo más posible y, por qué no, también divertirnos en este verano. Así que, chaparritos, pues ya estamos a punto de llegar. No se despeguen de aquí. Y bueno, chaparritos, pues acabamos de llegar a lo que será el rincón
desde donde nosotros estaremos haciendo frente a la malvada bruja que nos ha hechizado y que quiere que nos la pasemos aburridos. Entonces vamos a hacer, los invito a que pasen y podamos ver las actividades del día de hoy. Bien, pues ya estamos todos instalados en nuestro rincón cultural, chaparritos, así que les doy la más cordial bienvenida. Espero que nos la pasemos muy bien el día de hoy. Y el tema que vamos a ver, la verdad es que está bastante, bastante padre. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado o se han cuestionado por qué tenemos un nombre, qué significa nuestro nombre y por qué nuestros padres decidieron ponernos ese nombre. Así es, cada uno de nosotros tiene, así como tiene características físicas propias, es decir, cada uno de nosotros tiene un color de piel, características desde la nariz, la boca, la frente, las cejas, los oídos, las mejillas, etcétera, etcétera, un tamaño, así también tenemos una personalidad distinta. Y nuestro nombre tiene parte de ella. Por eso hay nombres que pueden parecer muy serios, pero también hay nombres que pueden parecer muy divertidos o muy a la moda. Para ello, vamos a darnos un chapuzón rapidísimo acerca de la historia de los nombres, porque no siempre fue lo mismo. Es decir, a lo largo de la historia, los nombres han ido evolucionando, así como ha evolucionado la moda de la ropa, de la forma de vestir, de la forma de hablar, también los nombres. Si se dan cuenta, por ejemplo, nuestros abuelitos pueden tener nombres que en ocasiones nos suenan un poquito raros. Por ejemplo, a principios de la era cristiana, aproximadamente del 100 al 300 después de Cristo, los nombres más comunes eran Agripina, Torcuato, Leocadia, Casimiro, etcétera, etcétera. Y hoy en día es muy raro, sobre todo con los papás que tienen una edad promedio, es muy raro que le pongan a sus niños este tipo de nombres. Hoy en día nos hemos dejado influir por otras lenguas con nombres distintos que al final de cuentas vamos a ver más adelante cómo significan exactamente lo mismo. Entonces, la importancia de nuestro nombre de pila, como se le llamaba anteriormente, era porque a los niños recién nacidos los llevaban inmediatamente a bautizar, según la tradición católica, para que ellos pudieran tener un nombre delante de Dios. Por ello, los nombres más comunes eran los nombres de aquellas personas que habían realizado alguna acción bastante prominente, o en el caso de la martirología cristiana, los nombres más comunes eran de aquellos santos que habían sido martirizados por su fe en Cristo. Por ello, los nombres podían sonar en ocasiones un poco raros porque procedían del siglo 1, 2, 3, 4 y hasta 5 de nuestra era cristiana. Sin embargo, hoy en día los nombres se han dejado influir por ciertos modismos o cierta moda, normalmente que tiende a extranjerismos. Por ejemplo, el nombre Juan tiene diferentes significados, perdón, tiene diferentes formas de decirse de acuerdo al idioma. Si lo decimos en inglés, puede ser John. Si lo decimos en italiano, Giovanni. Si lo decimos en francés, Johannes. Si lo decimos en ruso, Iván. Y todos ellos significan Juan. Ahora, en nuestros nombres tienen un significado más allá. A esto se le conoce como etimología, es decir, el conjunto de palabras que forman aquello que tu nombre significa. Por ejemplo, pueden existir nombres con raíces grecolatinas
pero también nombres con raíces germánicas e incluso nombres de personas con etimología indígena, es decir, que fueron tomados del maya o del náhuatl. Por ejemplo, el nombre Xochitl es un nombre que se ha extraído de la lengua náhuatl. El nombre Citlali, que también es muy conocido, Moctezuma, Cuauhtémoc, son nombres que tienen un origen o una raíz indígena. Chaparritos, el día de hoy te invito a que visites mi canal y coloques ahí tu nombre si es que quieres saber cuál es el significado del nombre que te pusieron, o si está en alguna otra lengua, lo podemos ir traduciendo al español latino, que es nuestra lengua, y a partir de allí saber qué significa el nombre que cada uno de ustedes puede tener. Porque no puede ser posible que hay familias que son muy grandes sobrevivan con 1,000 pesos. No es posible. Pero dije, no, la convivencia está buena y no quiero arruinarla por hablar este tema. No quiero. Bien, chaparritos, una de las características principales en nuestro país es que anteriormente teníamos un listado enorme, enorme de nombres que eran muy comunes. A continuación te voy a dar una lista de los nombres más populares en nuestro país y estoy seguro que tienes algún familiar, conocido, amigo o amiga, o incluso nuestros papás tienen algunos de estos nombres. Así también vamos a ver un listado con los nombres más curiosos o poco comunes. Por ejemplo, les voy a dejar un reto el día de hoy. Y el reto es el siguiente. ¿Quisieran ustedes saber qué significa el nombre Anib de la Red? ¿No? Bueno, espero que el día de mañana, y si alguien de ustedes lo sabe, lo puede dejar en los comentarios para que nosotros vayamos viendo y el día de mañana lo podemos decir. Chaparritos, hemos llegado al final de esta hora. Los voy a dejar para que ustedes sigan realizando las diferentes actividades. Vamos ahora con el profe Juan, así que les mando un abrazote del tamaño del mundo. Cuídense mucho, pórtense bien y los veo mañana para que continuemos con estas actividades y podamos vencer el aburrimiento en nuestras casas. Un abrazote, hasta la próxima. Hola, hola, sí, profe, sí, te escucho. Gracias, profe. Seguimos con ustedes, ¿cómo están? Segundo día de retos, euroretos aquí en el Colegio Euroliceo, en nuestro curso de verano. ¿Cómo les fue con los retos que hicimos con nuestros palillos? ¿Cómo les fue en casa con sus colores? ¿Les dejé un reto el día de ayer? Bueno, antes de que les dé la solución, solo quiero platicarles rápidamente que según los científicos, tenemos una parte del cerebro que es la corteza prefrontal que más o menos a los 21 años deja o se cierra, por lo tanto, nuestro aprendizaje ya se vuelve un poquito más lento.
Y también de acuerdo a esto, es que nuestra imaginación, mientras más adultos seamos, se va reduciendo. ¿Por qué te lo comento? Porque ustedes como niños que están allá en casa, fomentando ahorita la convivencia con este tipo de eventos que tenemos de verano, ustedes tienen toda esa agilidad y toda la inteligencia y la imaginación a flor de piel. ¿A qué me refiero? Que ustedes como niños pueden resolver mucho más fácil un reto que nosotros como adultos. No quiere decir que no podamos, sino que ustedes tienen mayores fortalezas y mayores habilidades hasta ahora. Entonces, vamos a ver cómo te fue con el reto de dejar la moneda fuera de la copa. El día de ayer te puse la copa con una moneda dentro y te decía que con tan solo dos movimientos tenías que dejar la moneda fuera sin que perdiera su forma la copa. También te decía que si tú hacías uno y dos movimientos, la moneda sí queda fuera, pero la forma de la copa se pierde. Entonces, agradezco a todos aquellos que en sus comentarios nos mostraron que sí pudieron realizarlo y algunos otros también que nos pusieron ahí que no lo pudieron hacer. No pasa nada. Por eso estamos trabajando la parte de la tolerancia y la frustración. Porque si me equivoco, necesito seguir intentándolo o esperar a ver cuál es la respuesta para ver si por el camino que iba era el correcto o me faltó. La respuesta es esta. Con tan solo dos movimientos dejas la moneda fuera sin perder la forma de la copa. Este es el primer movimiento. Uno. Dos. La copa tiene la misma forma y la moneda queda fuera. Entonces, aplausos a aquellos que sí lo lograron, que les decía, fueron muchos los comentarios. Ahora vamos al último reto ya con los palillos para que pasemos a otra sección que, si viene siendo un poquito más interesante, ya no vamos a utilizar los palillos. Entonces, ahora que quiero que construyas en casa, quiero que construyas un pez, ¿sale? Vamos a colocar, saca tus colores, los palillos de esta manera, creando un rombo. Y vamos a hacer un pequeño pez. Arriba le colocamos las aletas. Y por último le colocamos la colita de esta manera. ¿Ok? Es un pez que va nadando felizmente hacia este lado. Ahora, con tan solo tres movimientos, tienes que realizar que el pez se vaya hacia el otro lado. ¿Cómo le haríamos? Tres movimientos. Mueves tres de los abatelenguas y entonces el pez debe cambiar de lugar. Te doy un minuto para que lo pienses. Hazlo en casa. Que te ayude papá, mamá, tus tíos, tus hermanos. Adelante. Ahora chicos, fíjate bien, ¿ya encontraste la respuesta? Pues fíjense, con tan solo tres movimientos yo debo de lograr que este pez vaya hacia el otro lado. Y esos son los movimientos que debes de hacer. Uno. Dos. Tres. Y el pez va del otro lado. ¿Qué te parece? ¿Bien? Chicos, pues terminamos con la parte de los abatelenguas.
Ojalá te hayan gustado estos retos, pero no te vayas. ¿Sabes bien lo que es una adivinanza? Esta vez vamos a trabajar con los retos y nuestro siguiente punto son las adivinanzas. ¿Qué sería para ti una adivinanza? Todos las hemos escuchado. Papá, mamá, incluso en la escuela trabajamos con adivinanzas. Pero ahora tengo para ti varios retos que tienen que ver con las adivinanzas. Entonces, por favor, toma tu libreta y un lápiz para que puedas anotar tus respuestas para ver si estás en lo correcto. Una adivinanza es simplemente una frase indirecta o enigmática que nos describe una cosa y mientras nos las van diciendo, pues tú tienes que adivinar qué es. Hay algunas muy fáciles. Vas a tomarte tu tiempo, si ya tienes tu libreta, si ya está ahí tu lapicero, tu lápiz, y quiero que vayas y le preguntes a mamá o a papá esta adivinanza. Todos la han escuchado. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me lo adivine, se le rompe el corazón. ¿Vas a decir cómo? La repito, escucha bien. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me lo adivine, se le rompe el corazón. Ve y pregúntale a mamá, a papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu tío, pregúntale cuál es la respuesta. ¿Ya tiene la respuesta? ¿Sí? ¿Fácil? Tal vez también han escuchado la de lana sube, lana baja. Esas son muy, muy, muy tradicionales en la educación que tuvimos hace muchos años. La primera respuesta de agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me la adivine se le rompe el corazón. La respuesta es muy fácil, es el aguacate. Y lana sube, lana baja, es una navaja, ¿sí? Pero yo les tengo para ustedes algunas que pueden ser incluso hasta absurdas, ¿sí? Porque imagínate, hay adivinanzas muy fáciles, hay adivinanzas que dices, oh, son muy obvias, pero ¿te acuerdas que te estaba explicando sobre la parte de tu imaginación? Vamos a ver si esta la resuelves tú o la resuelven los adultos. ¿Qué tiene el rinoceronte que otro animal no tiene? Repito, ¿qué tiene el rinoceronte que otro animal no tiene? ¿Quién la puede resolver? ¿Tú, mamá, papá? ¿Qué tiene el rinoceronte que otro animal no tiene? Sí, la respuesta es esa. Rinocerontes bebés, ningún otro animal puede tenerlos, ¿ok? Por eso te decía que hay algunas que son de este tipo, pero vamos sobre algunas que tú ya debiste aprender en la escuela. Fíjate bien, anota por favor tus respuestas en tu libreta. Ok, fíjate la primera que dice así. Hay un número que muy valiente se creía, pero al quitarle su cinturón, todo su valor perdía. ¿Qué número crees que es? De nuevo, la repito. Hay un número que muy valiente se creía, pero al quitarle su cinturón, todo su valor perdía. Acuérdate que tenemos el sistema decimal. Son 10 dígitos que manejamos. Es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El 10 ya no cuenta porque ya es una composición entre el 1 y el 0. De esos dígitos, ¿cuál es la respuesta? Hay un número que muy valiente se creía, pero al quitarle su cinturón, todo su valor perdía. Es el número 8. Cuando le quitas el cinturón, pierde su valor porque el 8 tiene un cinturón que lo está sosteniendo y si se lo quita se convierte en 0. ¿Ok? Va al segundo. Redondo soy y es cosa anunciada. Que a la derecha algo valgo, pero a la izquierda nada. De nuevo, redondo soy y es cosa anunciada. Que a la derecha algo valgo, pero a la izquierda nada. Ya lo debiste ver en la escuela, terminamos el ciclo, y te debieron decir que hay un número que a la derecha sí vale, pero a la izquierda no. ¿Qué número es? Claro, el número 0. Muy bien. Ahora, quiero que en tu libreta anotes, por favor,
lo que son los números pares y los números impares. Los números pares, te los voy a anotar aquí rápidamente para que los puedas anotar y sepas, los números pares terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los números impares terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces la adivinanza es, ¿qué número es impar, pero al girarlo se convierte en par? De nuevo, ¿qué número es impar, pero al girarlo se convierte en par? ¿Qué número será? ¿Qué número es impar, pero al girarlo se convierte en par? Es el número 9. El momento que lo volteas, se convierte en el número par, se convierte en el 6. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, chicos. Pues esa es la parte de las adivinanzas que quería que el día de hoy, como un reto, pues nos pusiéramos a pensar. Te decía, es parte de la imaginación. Más adelante vienen otro tipo de preguntas. Ya no van a ser adivinanzas, son preguntas capciosas. Espero que en compañía de todos tus familiares, pues esté gustando este tipo de verano que tenemos aquí preparado para ustedes. Muy bien, viene la parte nuevamente de la magia, de adivinar el número. Vamos a ver, si tienes calculadora, puedes hacerlo con calculadora, pero mentalmente es mucho mejor. Todos los adultos, los hermanos mayores que están por ahí, niños de cuarto, quinto y sexto, porque para los de primero y segundo, no sean malitos, hay que ayudarles. Mañana repasamos una parte de esto para poder dividir y repartir, pero vamos al siguiente. Entonces, vamos a ver. Del 1 al 10, piensa en un número. Del 1 al 10, piensa en un número. ¿Ya lo tienes? Ahora, multiplícalo por 2. ¿Sí? Multiplica ese número por 2. ¿Tienes el resultado? Ahora, súmale 10. A tu resultado, súmale 10. ¿Listos? Ahora tu resultado, divídelo entre 2. ¿Ya lo dividiste entre 2? Espera un momento. Divídelo entre 2. Y ahora, réstale el número que pensaste. ¿Sí? Y empezamos a hacer la magia. Si ya tienes tu resultado, te quedó el número 5. ¿Sí? ¿La atinamos o no la atinamos? Ok, sigo esperando tus comentarios. A todos aquellos que les interesa saber cómo funciona esto, escríbanme sus comentarios. ¿Cómo creen que lo hacemos? ¿Cómo creen que sabemos qué número estás pensando? ¿Sale? Y bueno, para terminar, te dejo un reto. Otro reto para que lo pienses, busques las respuestas, tengas cosas que hacer en la casa, agilizando un poco la mente, y el día de mañana lo revisamos. Primero, necesito que dibujes un reloj. Este reloj es el que nosotros utilizamos, y obviamente en la parte de arriba va el número 12, coloca el 6 abajo, coloca el 3 aquí, y coloca el 9 de este lado, para que lo podamos rellenar de todos los números. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Este es un reloj que utilizábamos antes, y lo que voy a necesitar que tú encuentres con estos números son 7 sumas, 7 sumas con estos números, que tu resultado, que el resultado sea 12, sea igual a 12, ok, con estos números, repito, 7 sumas que el resultado te den 12. Te pongo el primer ejemplo, 12 más 0, 12, con eso te estoy ayudando muchísimo. Necesito 6 restas que como resultado me dé
6. ¿Sí? Busca 6 restas y como resultado te dé 6. Y la última, necesito otras 6 sumas que tu resultado te dé 13. Búscalas, dibuja tu reloj, hazlo en tu libreta y el día de mañana que volvamos, vemos cómo te fueron los resultados. ¿Ok? Vamos contigo, Salvador. Creo que te toca a ti, sí, Salvador. Entonces, vamos a Maker. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hola, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? El día de hoy, con su Maker favorito, su profe de toda la primaria, el día de hoy vamos a hacer, no sé, un experimento interesante aprovechando las vacaciones para que se logren desestresar. Vamos a hacer slime, que muchas veces en clases de Maker me han pedido y en esta ocasión se presta la oportunidad. Así es que, ¡comenzamos! En esta ocasión, niños, vamos a necesitar 200 gramos de pegamento blanco. De preferencia, que sea nuevo, ¿sí? Porque ahí hemos tenido algunas fallas con pegamento que ya tiene muchísimo tiempo almacenado y queda mal el slime. Se los comento. Así es que vamos a agregar el pegamento. En esta ocasión yo voy a agregar, bueno, 2 botecitos para completar. Ahí está. 1 y 2, porque sí quiero mucho slime, así demasiado. Muy bien. Posteriormente, lo que vamos a hacer es agregar el colorante. Yo voy a agregar un verde. Yo te recomiendo que sean unas 5 gotas de colorante. 1, 2, 3, 4, 5 gotas de colorante. Y ahora, en un recipiente, ¿sí?, vamos a agregar agua. Para medir, yo te recomiendo que utilices una taza. Vamos a agregar una cuarta parte, o vamos a llenar la taza una cuarta parte y la vamos a vaciar en nuestro recipiente. Y en lo que se está calentando, aproximadamente vamos a necesitar de 1 a 2 minutos de que esté a fuego para que se caliente nuestra mezcla. En lo que esto está, en otro recipiente, en una botellita, vamos a agregar lo que es nuestro jabón líquido. Vamos a ir agregando, no mucho. Y si tienes así el pulso como el profe de Maker, vas a agregar un poco de agua. Si no, con un embudo que tengas en casa, vamos a agregar el agua. Aquí el chiste es que nosotros podamos de alguna manera hacer espuma para que nuestro slime quede muchísimo mejor, más esponjosito, más brilloso, etc. Aquí sí te recomiendo que te ayude mamá o papá. No lo hagas solo. Muy bien. Ahora, les vuelvo a repetir, no es muchísima temperatura la que vamos a necesitar, es poca, ¿sí? Y ahora, en nuestra tacita, vamos a agregar otro cuarto de agua, ¿sí? Y vamos a utilizar bórax. El bórax, vamos a utilizar, que sean 2 cucharadas para que nuestro slime quede bonito como a nosotros nos gusta. 1, 2. Las cucharadas deben de ser cafeteras, de favor. Y en este momento comenzamos a mover nuestro slime, que quede bonito. Les comento algo, pequeños. El bórax, porque hay, no sé, hay algunos comentarios que dicen que pues el bórax de alguna manera pues es tóxico para nosotros.
El bórax lo puedes encontrar en farmadroguerías. Me parece que esta bolsa de 250 gramos me costó como 30 pesos. Y de alguna manera te alcanza para hacer muchos slime de diferentes colores, ¿sí? Bueno, les seguía comentando. Ya pasó nuestro tiempo para nuestra agüita. Vamos a seguir moviendo. En lo que terminamos de mover, acá sí, si tienes un trapito, de favor utiliza el trapo aquí, o con la ayuda de un adulto necesitamos que tú vacíes lo que es el agua a nuestro pegamento. Ahí está. Tengan muchísimo cuidado con esto, por favor. Y nosotros vamos a seguir moviendo en nuestra taza nuestro bórax. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros necesitamos que esta mezcla sea homogénea, que todo el bórax quede, se disuelva en el agua. En lo que terminamos, vamos a agregar lo que es la espuma que nosotros ya generamos. La vamos a agregar. A nuestro recipiente. Y ahora, con muchísimo cuidado, vamos a ir agregando cucharada a cucharada, ¿sí? Vamos a agregar una cucharita y vamos a mover. En lo que ven cómo va quedando, es muy importante que sea cucharada tras cucharada, no agreguen todo. Bueno, les platicaba, pequeños. Resulta que el bórax o sal de boro se utiliza en la industria. Por ejemplo, todos los jabones contienen bórax, ¿sí? También en la fabricación de los vidrios también se fabrica con bórax. O bueno, es uno de los ingredientes, se refina la arena y utilizan lo que en la preparación se utiliza bórax. También, por ejemplo, en la cerámica se utiliza bórax, en algunos esmaltes se utiliza bórax. Entonces, es un ingrediente que nosotros constantemente, por ejemplo, estoy seguro que en casita, pues tienen jabón para lavar sus trastes y uno de los compuestos es el bórax. Entonces, para nuestra piel, el bórax no es tóxico. En donde sí nos hace daño es cuando nosotros ingerimos. Si nosotros ingerimos lo que es, por ejemplo, el jabón, pues es tóxico, nos hace daño. El slime que nosotros vamos a hacer es para uso manual. No te lo puedes comer, no lo puedes ni siquiera probar porque te puede hacer daño. Así es que sí debes de tener muchísimo cuidado en esto. Y como están viendo, estoy agregando cucharita tras cucharita. Todavía me queda. Voy a seguir agregando. Y si te das cuenta, ya empieza a tener ese aspecto de slime. Nosotros tenemos que seguir moviendo. Seguimos agregando. Es un proceso que tarda un poquito, así es que tengan sobre todo muchísimo cuidado con las actividades. En este curso de verano con mis compañeros, como ustedes ya lo han de saber, hay materiales con los que te puedes lastimar. Por ejemplo, aquí en Maker vamos a utilizar tijeras, vamos a utilizar silicón. Así es que sí debes de tener muchísimo cuidado. En caso de que a lo mejor para armar necesites la ayuda de mamá o de papá, ahora sí que pídela, ¿no? Pídela y cuídate mucho. Vamos a seguir, ya me lo acabamos. Sí se lleva su tiempo, ¿eh?
cuando nosotros ya terminemos nuestro bórax de aquí de la taza, con toda confianza, hasta este punto el agua que nosotros pusimos a calentar, ya de hecho ya está fría. Entonces les vuelvo a repetir, de 1 a 2 minutos, y lo que hacemos es que al calentar el agua, de alguna manera podamos integrar de mejor forma todos nuestros ingredientes. Y este slime, no sé, me gusta mucho, se ve brillante y se ve muy interesante. Entonces vamos a seguir moviendo. No te asustes, hay exceso de líquido, así es que tú tranquilo, ten paciencia, tranquilidad. Con el movimiento que tú vayas haciendo, el líquido va a ir desapareciendo. Entonces, órale, se siente. Niños, no se les olvide dar su like, no se les olvide compartir, porque híjole, esto está interesante. Nada como el euro, que aquí hacemos cosas divertidas. Miren, ahí va. Niños, el proceso que hace falta, nosotros vamos a... Aquí la idea es que tú tengas la paciencia para ir moviendo esto. Así es que dejen sus comentarios, aquí los estamos leyendo, estamos en vivo, y manden sus fotos al correo del euro. Estoy leyendo comentarios. ¡Wow! ¡Excelente, Juan! Muy bien. Órale, ahora sí que están interesantes los comentarios. Si tienes alguna duda, en los comentarios te podemos pasar los ingredientes, lógico que en el video se ven. Si quieren ver los materiales, ahorita se los pasamos. Así es que dejen su like, manita arriba. Abajo no, manita abajo no, ese no, manita arriba. Muy bien, pequeños, para acelerar el proceso, en mi caso yo ya saqué mi slime, yo ya lo saqué de acá, de lo que es mi recipiente. Pero de alguna manera, ahorita, por ejemplo, lo que yo sí les recomiendo es que todo esto, toda esta espuma, toda la lleguen a integrar acá. ¿Por qué? Porque hasta abajo todavía queda residuo para que su slime quede más grande. Entonces, vea cómo ya lo estoy moviendo y ya está quedando como slime. Ya se dieron cuenta, poco a poco empieza a tomar la forma del slime comercial que tú llegas a encontrar. Lo que sí se te recomienda es que cuando tú termines de jugar con tu slime, por ejemplo, se recomienda que lo guardes ya sea en una bolsa tipo Ziploc y que esté a temperatura ambiente, que no lo dejes afuera, porque si lo dejas afuera se termina de secar. Entonces así lo puedes ir manteniendo. Aproximadamente este slime te dura, pues si lo cuidas bien, a mí en lo particular, en una bolsa de Ziploc me ha durado hasta un mes. Pero sí debes de tener muchísimo cuidado con esta parte de la humedad, porque se seca. Al igual, pues también tratarlo de mantener limpio. Vean, ahí está su slime que tanto querían. Y está increíble, ¿eh? La verdad es que, hasta así para desestresarte. Desestresarte del curso de verano. Entonces, muchachos, ahí está. No se les olvide que siempre que termine hay que limpiar su área de trabajo. Ya tenemos slime. Y con esto
que bueno, si tú llegas a comprar lo que es el cuarto de Borax, pues te va a alcanzar para muchísimos slime. Puedes hacer de varios colores, tamaños también. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tan, 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 tan. Órale. Se ve genial. Muy bien, niños. Eso ha sido todo. Nos vemos mañana miércoles a las 12:30. Recuerden sintonizar su canal favorito, Eurokids. Así es que... ¡adiós!